Un comando asaltó la casa del cantante español Miguel Bosé, artista español Miguel Bosé, en el fraccionamiento Rancho San Francisco, Alcaldía Álvaro Obregón, al sur de la Ciudad de México. La información fue confirmada este lunes por el artista a través de un comunicado. Dijo que 10 sujetos armados irrumpieron en su domicilio la noche del viernes. Lo amarraron 2 horas junto a sus hijos y personal doméstico. Los delincuentes robaron cosas de valor, las subieron a una camioneta propiedad del cantante y escaparon. Miguel Bosé calificó la acción de los ladrones como un acto muy estudiado y milimetrado para hacerlo corto. Fue todo muy tenso, delicado y desagradable. Eso aseguró Miguel Bosé. Dijo haber sacado el comunicado para dar a conocer la versión real. Descartó abandonar México después del atraco. Horas más tarde, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recuperaron la camioneta robada en la colonia Periodistas, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. El fraccionamiento San Francisco está rodeado por completo por una barda alta perimetral. Cuenta con caseta de vigilancia, guardias armados, al menos eso dice el letrero de la entrada, y entrada controlada. Nada de todo esto sirvió para evitar el atraco. Por cierto, la Fiscalía General de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por el robo al domicilio de Miguel Bosé. Sin embargo, el cantante español no ha presentado denuncia. Tampoco la administración del conjunto residencial Rancho San Francisco, donde ocurrieron los hechos. Agentes del Ministerio Público y policías de investigación han acudido en diversas ocasiones al fraccionamiento. Hasta el momento, la seguridad privada ha impedido el acceso de autoridades, es lo que nos reportan.